hermosísima de Anna Square Microblading para hablar de un tema justamente relacionado con el microblading. ¿Cómo estás? Claro que sí, muy bien. ¿Qué tal? Ya empezando semana, muy emocionada porque vengo a platicarles de algo que van a poder aplicar ustedes en su casa, de algo muy práctico que tiene que ver con las cejas, con la micropigmentación, que es lo que hacemos nosotros cada vez que vamos a hacer una ceja, hacemos medición, pero ¿sabes qué? Me interesaba mucho que las clientas también, me imagino que todos ustedes deben de tener una tía, una prima, un conocido que digan, se pinta demasiado juntas las cejas o demasiado separadas. Yo tengo el problema de que la gente se las pinta demasiado separadas, yo así de que veo las y no... Y así estás viendo como que algo trae. Entonces, bueno, la pregunta del millón siempre, ¿cómo le hacemos nosotras micropigmentadoras para poder decirles aquí es donde va la ceja? Y en su casa, ¿cómo pueden ustedes saber si se la están pintando de manera correcta? Bueno. Entonces, traemos una presentación de la cara de Vanellita, ese modelo. ¡Ay, Ana! Más o menos van a poder ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el centro de la nariz, pero no utilizando la nariz, sino utilizando el huesito que tenemos entre los ojos, ahí donde pueden ver. Porque todos tenemos la nariz naturalmente un poco chueca, o un poco diferente o asimétrica. Recuerden que somos asimétricos. Entonces, primero hay que encontrar el centro. Después vamos a encontrar lo que es en dónde comienza la ceja. Y para encontrar en dónde comienza la ceja, van a dibujar una línea recta de cada lado, no en la base de la nariz, sino en el nostrilo, ¿sabes? En donde empieza esa como lo redondito de la nariz, ahí vamos a dibujar y eso nos va a decir en dónde debe de empezar. Así puedes saber si tienes la ceja muy junta, ajá, o si la tienes muy separada. Ok, y por ejemplo, eso es para que también en casa se den cuenta, porque muchas de las preguntas es, ¿no?, a los micropigmentadores. ¿Y cómo van a saber de dónde comienza mi ceja bien o hasta dónde tienen que hacer mi diseño de ceja? Pues justamente es un procedimiento justo así, ¿no? Ya, exacto. De manera física, aquí lo estamos haciendo como virtual. Pero, ¿qué otra cosa podemos destacar, Ana? La parte de la colita, ¿cómo podemos saber? La parte de la colita, que son las líneas que siguen, es encontrar qué tan larga. La créanme altura, que no. Exacto. Sí, no, primero lo largo de la ceja, ¿no? Donde termina la ceja. Y eso se determina de la base de la nariz, como pueden ver, y tiene que pasar por la orillita del ojo. Y ahí se extiende y ahí es donde va a terminar, donde debe de terminar la ceja. Ahora, estas siguientes rayas que vimos son cómo se define el arco. El arco se define igual, pueden ver, de la base de la nariz, pasando por el iris, o sea, la ruedita de color que tenemos en el ojo, pasa por ahí y ahí se determina el arco de la ceja. Muy bien. Para saber qué tan gruesa, esto sí depende mucho de nosotros. Podemos, por ejemplo, más o menos determinar que donde vemos que crece el vello de manera natural, pues siempre es recomendable que ahí sea donde empieza la ceja. Y el grosor o lo grueso de la ceja ya depende de nosotros. O sea, esas dos líneas horizontales que estamos viendo, ya las podemos nosotros mover o cambiar sin tanto problema. Ya no es. Pero las más importantes son las de dónde comienza y dónde termina la ceja. Que no se la hagan muy larga la ceja, que no se la hagan muy junta en la nariz. Entonces, bueno, pues con eso es importante. Y yo les tengo un tip que pueden ustedes aplicar en casa, que es con, literal, así con el hilo que utilizan ustedes para coser la bastilla, el botón que se les descosió. Ok. Simplemente del color que sea. De hecho, nosotros utilizamos un hilo cuando estamos haciendo el diseño de la ceja que tiene como un polvito, tiene una tinta y deja la piel marcada. En este caso no queremos que deje la piel marcada con color porque nos vamos a maquillar después. Pero ustedes pueden tomar su hilo que no tiene nada de color, que no tiene nada. En este caso es negro, pero puede ser de cualquier color. Y pueden, por ejemplo, posicionar en lo que es la base de la nariz. Mi cara. La base de la nariz y pueden estirar y con que solamente ejerzan un poquito de presión en la piel, se va a quedar marcado algunos segundos para que ustedes puedan ver en dónde debe de comenzar o en dónde debe de terminar la ceja. Okay. Por ejemplo, la base de la nariz pasa por la esquinita del ojo y hasta ahí debe de llegar.
Entonces, aplicas un poco de presión y queda marcado en la piel por unos segundos. Un puntito. Y luego, por ejemplo, mira, ahí está la manera correcta también de hacerlo. Y otro tip que yo antes aplicaba, Ana, no sé, es, por ejemplo, si tenemos... Ay, perdón. Si queremos hacerlo con color y tenemos un hilo que no tiene color, como el que usas tú especial, yo le ponía de que poquito con un lápiz. Claro. Lo marcaba. Sí, de hecho, traía un lapicito ahí para enseñarles, pero... Cuando te vas a maquillar, a lo mejor no quieres que se quede obviamente la raya negra ahí del ojo en la ceja. Entonces, pues nada más aplicarle un poquito de presión. Ahora, si ya lo van a hacer como micropigmentadoras o algo, ahí ya pueden utilizar el tip muy bueno que nos da Vanelli. Muy bien, Ana. Pues la verdad es que eres excelente en lo que haces. Vean, ese es el antes de la cejita, cuando todavía no me hacía Ana el microblading. Y ahora que ya tengo el microblading, pues ahora la traigo así, que es hecha por Ana Square. Por si usted quiere, pues no sé, alguna consulta o algo, ahí está nuestra querida Ana a la orden, ¿verdad, Anita? Claro que sí, ya saben, búsquenos en redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, ya saben cómo localizarnos, Ana Square, Microblading, me encanta que me manden mensajitos y que nos hagan preguntas, que nos sugieran temas y todo, ahí estamos a sus órdenes. Que les digan, quiero la ceja como de la Vanellis. Quiero la ceja como la de Vanellis, te vine a ventanear a Vanellis con esa foto sin... No, ¿qué tiene? Yo siempre le he dicho, porque cuando me preguntan mi ceja, ¿quién me la hizo? Pues me la hizo Ana. Entonces siempre lo digo, amiga, y ahí está cómo usted puede hacer las mediciones en su casa y vas a traer más temas la próxima semana. Sí, vamos a subir una historia ahorita juntas porque vamos a tener un procedimiento en vivo la semana que entra y vamos a ver quién se anima al público. Tenemos una noticia, Ana Square y yo, así que no se pierdan nuestras redes sociales y las de cada día. Vamos a un corte.